La pieza. Cojo mi marquita de 6,5. Vale. Me sitúo la pieza en debajo, pongo la marca, aflojo la tuerca, bajo, la dejo apoyada, la aprieto un poquito y para que no haga mucha presión, la muevo un poquito hacia arriba y aprieto. Y veis, entra muy justa. No interesa que entre tan justa. Aflojáis un poquito y la subís un poquito más. Ya está. Es decir, que entre suave. Mira. Tiene que entrar más o menos suave. Es decir, que no tiene que entrar haciendo fuerza hacia abajo. Y sobre todo no apretando el material, porque si aprietas el material engañas la medida. ¿Vale? De pie, de pie, de pie, de pie. Eso es. ¿Vale? Sin apretar el material. Pero vale. Tocándolo un poco. Tocándolo un poco, o si incluso si no roza, tampoco pasa nada, ¿vale? Es decir, no, esto no tiene, no tiene que ser exacto. Vale. Si la, si la perdéis, 6,5 y ya está. 6,5 y ya está. Vale. Me vendría a la pantalla y elegiría mis trabajos. Vale, el primero, pues 2, 2, 2, 2. Veréis lo que va. Le voy a. Ya lo tengo seleccionado y lo doy test. Veréis lo que hace. ¡Sium! ¿Veis? Se va al origen de allí, ¿no? Se va donde está situado en la mesa. Eso está bien saberlo porque puede ser interesante. Vale, ahora muevo escape para mover los ejes. Vale, y ahora digo que quiero trabajar ahí. Intro y selecciono el láser, el fichero láser. Este está mandando que donde yo ponga la cabeza, ahí empieza. Le doy test. ¿Veis? Tenéis diferentes ceros para un mismo trabajo, ¿vale? Es la única forma de conseguir diferentes ceros, ¿vale? Con inmediato no. Yo os enseño los tres ceros posibles, es decir, opcional o aleatorio, que tú lo pongas empieza a cortar, el fijo para todos los trabajos, que es intro, 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 y lo hace, pero ojo, el fijo, si yo mando un fichero de allí con una pieza allí, es decir, mirad, voy a fijar ese cero. Como os dije, ahora todos los trabajos estarían centrados en este cero. No, porque si yo he mandado uno con su cero, selecciono intro, cojo el fichero, 2, 2, 2, 2, lo doy test, me va a buscar su cero, me ignora totalmente. ¿Vale? Solo el test es una operación obligatoria, sí o sí. Y ahora, como tengo un cero fijado, si elijo el fichero láser, le doy test, me va a venir aquí. ¿Veis? Mira, ahora mismo está puesto que no hay cero. Yo apago la máquina y se va. Donde ponga eso, ahí está, ¿vale? Vale. Entonces, si yo ahora me lo muevo y le digo test, me va a hacer el test desde ahí. Vale, perfecto. Ahora cojo y digo, no, este cero lo quiero. Intro, intro y set, ¿vale? Ok, vale. Y le digo test. Pero ahora, yo he mandado una pieza con un con la marca de inmediate quitado y entonces me está haciendo referencia, o sea, a la mesa. Este archivo era porque lo inmediate estaba más lejos. Vale, exacto. Es que he mandado el mismo fichero, sí, diferente. Vale. Elijo el otro fichero, el 222, le digo test. Verás que lo que hace es irse a buscar dónde está la pieza. Vale. Pero ahora, desde allí, selecciono el otro fichero, que es láser, le digo test, me va a venir este cero, pero porque está guardado. Está guardado, sí. Si no estuviese guardado, donde esté, me haría donde esté. Eso es, perfecto. ¿Ves? Pa. Y ese es el recuadro externo. Yo sé que mi pieza es. Es decir, si aquí en la esquina sale un poquito, me va a dar igual, porque sé que mi pieza no llega ahí, mi pieza es interior. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Voy a dejar que trabaje, voy a quitar el cero fijo, le voy a set. Le digo cancel e intro, vale. Bajo la tapa y le digo cortar, le digo estar, vale. Si yo abro la puerta se para, ¿vale? Mira. Ah, esto no funciona así. No, mira. Funciona así. Solamente funciona el láser, cuando estás en ajustes, el láser. El láser de... ¿Vale? Si doy aquí, estando abierta, sí va, vale. Si yo ahora selecciono mi trabajo, intro, doy láser, doy estar, empieza a trabajar. Si yo abro, se para. ¿Vale? Y te pone pause, ¿vale? Cierras. Esto que ha hecho es lo mismo que si doy start y pausa.
cierras y das pausa. Ya está. La seta no es pausa, la seta es stop. La seta es terminar la máquina abajo, apagar. No, estoy haciendo el marcado, que vosotros ya me habéis grabado. Ya esto es corte. Ya está. Vale. ¿Levanto? Queda el pegamento. Yo no sé si... Bueno, si estuviese el extractor, que no me da cuenta. Vale, el extractor, acordaros de ponerlo. ¿Vale? Verde. Sí, apretarle. No ha llegado. He ido muy rápido. ¿Muy rápido o poca potencia? Es preferible jugar siempre con parámetros de velocidad. ¿Por qué? Porque si yo digo, pues voy a darle 150%, estoy gastando el tubo por ganar 2 segundos. Es mejor, pues en vez de darle 130, le voy a dar 80-30. Y estoy seguro que me lo corta. Y ha ido rapidísimo, no me digáis que esto no es rápido. ¿Vale? Entonces lo voy a hacer ahora más pequeño. Mirad, ¿veis la opción del corte? Esto es goma EVA. Entonces en la goma EVA, el marcado tan rápido, y esto es un 15%, ¿vale? Un 15%, digo, un 15%. Entonces, es muy profundo. ¿Veis los puntos de inicio? O sea, esto es el corner power. Si le pones menos... Claro, pero llega un punto que a partir... Es que no sé cuál, en cada máquina está en un sitio. A lo mejor le pongo un 10% y no sale rayo. Hay que buscar cuál es su punto, ¿vale? Podríamos jugar, vamos a jugar de hecho. Y en el 15, en vez de darle 15, vamos a dar incluso menos, a ver... Es decir, esto es goma EVA y en cuanto le toque un láser se va a marcar, se va a profundizar. Pero esto lo suyo es un marcado muy suave, ¿vale? Y aquí, pues dándole 80, os digo que lo corta. ¿Cuánto tenía de velocidad aquí? 100. 150 puesto, sí. Pues bueno, pues le pongo 120. Venga, claro. Aquí tienes otro... Voy a conseguir la velocidad, es decir, gastar siempre una pieza hasta que consigáis el parámetro. Luego ya, chum. Vale, la voy a hacer más pequeña. Cuando termina la pieza se queda en tiempo. Este es el tiempo que tarda. Para volver al menú, escape, y ya tengo operativo el menú, ¿vale? Yo podría coger ahora y decir, pues voy a ir más despacio. Me bajo a velocidad y bajarle aquí un tanto por ciento. Pero no, tienes que estar haciendo cálculos, el 80% de 150, con lo cual es un parámetro... ¿Vale? O al menos si se ha tocado, cuando vengáis, comprobarlo. Porque si lo tenéis a un valor diferente, es el tanto por ciento de lo que estáis mandando, ¿vale? Pues me vendría al PC y lo que hemos dicho antes, pues por ejemplo, en el contorno 70 es una velocidad que no ha llegado seguro, pero le voy a poner que en vez del 15 sea al 13 y en el corner power le voy a poner a 8, por ejemplo, ¿vale? A ver si lo hiciese. En el corte, que he puesto 150-25, pues le voy a poner 120-25. Y ahora voy a seleccionar toda la pieza, la voy a hacer más pequeñita. Draw size de tamaño y le voy a poner, en vez de 150, le voy a poner pues 80. Si le tocáis aquí, lo hace proporcional. Ya está. Enviar, download. Le voy a marcar el inmediate para que me haga caso de mi cero, del que yo tenga ahí. Download y download current. Como se llama, ahora se va a llamar 222, entonces me va a preguntar, le digo que sí y ya está. Le he bajado a 120 de velocidad, ¿vale? Manteniendo la potencia. ¿Vale? Y en el marcado del número le he puesto la misma velocidad, 70, pero he bajado la potencia, 13 en el power y 8 en el corner power. Entonces yo creo que el corner power no se va a activar, ¿vale? Pues nada, ya está mandado. La pieza es la misma. Intro. Le doy, busco el 222. Le doy test. Y justo, parece que lo me dio. Sí. ¿Vale? Pues darle start. Dale. Darle a intro, ¿no? Dale start. Ahí. Y la máquina se pone. Puede ser que no lo grabe porque he bajado mucho, lo que decía, hay un punto que no sale, ¿vale? Cuando pita, ya podéis abrir. Sigue sin cortarlo, ¿vale? He bajado la velocidad, pero sigue sin cortarlo. Pues tengo que ir más despacio. Y el grabado, ¿vale? También, ya de paso. El grabado ni lo ha marcado, con lo cual, le voy a dar un poquito más, ¿vale?
Pues me vengo otra vez aquí. Y le podemos subir pues a 100. Vamos a ponerle, vamos a ponerle 120, vamos a ponerle 30%. Se nota mucho un 5% sí, más la potencia. Sí. Voy a borrar todo y lo mandamos de un load. Como está ahí, acordaros, tiene tiempo puesto. Tengo que dar escape para salir del tiempo. Y aquí están almacenados todos los que hemos estado enviando. Acabo de borrar, solamente ahora he dejado el que está. ¿Vale? Y le doy estar. Pero tiene que quedar en la pieza ahí, ¿eh? Es decir, no hay que estirarle. Esa es. Esa se ha quedado. Perfecto. Eso es. ¿Se ha quedado marcar los números? Perfecto, pues. ¿Que cuándo lo habéis puesto en el grabado? No, lo he cambiado. 70, 15. No, pero eso no es un grabado, ¿eh? Eso es un. Eso es. Pero con opción de corte, 70, 15, 12. 70, 15, 12. Y el otro 120, 30. Vale, ahora os doy un consejo. Mirar. Esto se ha cortado, ¿vale? Pero imaginaros que tenéis toda la placa entera, un paño entero. Si aquí he conseguido 120, 30, pues bajar, si hacéis toda la plancha, que no os importe bajar a 90. ¿Por qué? El área, la plancha de trabajo puede tener pequeñas imperfecciones de niveles, el vuestro material, es decir, todo. O sea, bajáis un poquito más la velocidad y os aseguráis que por todos los sitios va a cortarlo, ¿vale? Porque si no, basta que mandáis un trabajo grande y tengáis que estar cortando una pieza y os fastidia un montón, ¿vale? Cuando haya una pieza que no la termina de cortar, pero es necesaria sacarla, no mover el material. Si lo movéis ya no podéis hacer nada, pero si no movéis el material, variáis el parámetro que queráis. Imaginaros que el número me ha salido perfecto, pero yo ya no quiero volver a mandar el número. Pues me vengo aquí a la izquierda, a la derecha, quito la opción de número, me voy al otro, le bajo velocidad o le subo potencia y lo vuelvo a enviar, ¿vale? Y lo cortáis. El criterio es, si vas a cortar, siempre poca velocidad, mucha potencia. ¿Qué es poca velocidad? Vale. Poca velocidad me refiero siempre por debajo de 30, ¿vale? Para cortar, no marcar, es decir, no esto, para cortar. Siempre por debajo de 30 vais a ir, ¿vale? Hay materiales blandos, como puede ser este, como puede ser el cartón ese, puede ser un DM, que a lo mejor te permiten ir a 40, 50, 60, 70, 120, ¿vale? Porque son muy blandos. Si es un material duro, un metaquilato de 3, de 5, de 6, ya tienes que ir más lento, 30, 20, 15. El láser va incidiendo más. Cuanto más lento, es decir, la potencia es la misma. No es lo mismo ir así, a 100%, que ir así. Es que la incidencia cambia una pasada. Sí, vale. Sí, vale, lo mismo, fijaros cómo cambia. Esto es metaquilato de 5. Vale, esto es metaquilato de 5. Vale. Yo tengo que hacer pruebas, yo no me sé los parámetros, ¿vale? Más o menos sé por dónde hará, pero no lo sé. Entonces, marco la casilla del numerito. Y le digo, 70, 15, 12, os digo que no va a hacer nada en el metaquilato. 70, 15, 13 le voy a poner para el marcado del número, ¿vale? Para el marcado. Y todo depende si os gusta. Vale, pues le voy a poner 10. 55 ya es casi ir a tope de potencia, ¿eh? Ya os lo digo. No penséis que el 100% es el tope de potencia, eso no es así. El tope de potencia es el tanto por ciento de potencia que yo ponga aquí, que consiga allí 28 miliamperios, acordaros. Una rayita antes del 30. Dime. ¿Esto es para el corte? Para cortar esto. Vale. Metaquilato. Voy a probar con estos valores, ¿vale? Doy OK. Download. Borro el fichero. Bueno, no lo borro, me va a decir que lo machaque. Me dice que ya existe, le digo que sí. Hala, situarme el material y con su referencia de espesor y todo. Escape para salir cuando hay tiempo, acordaros, cuando hay tiempo, y test, selección fichero, test. Eso está bien.
¿Vale? Vamos a verlo funcionar, que es bonito. Cierro. Escape. Mejor que seleccionéis siempre el trabajo para aseguraros que estáis mandando el vuestro. Intro o escape. Para seleccionar es intro, eso, perdóname. Y, y ya está. Le damos al extractor. Sí, perdón, sí, sí. Wow, qué chulo. Ponte, ponte. Esto no es poliestileno. Esto no es poliestileno. No sé cómo se llama, pero esto no es poliestileno. ¿Esto tiene PVC? No lo sé. ¿Tenéis un resto? Esto se puede. Esta maqueta está. Aquí puedo cortar esto. Esto no es poliestileno. Esto es más parecido a una goma espuma. No sabía cómo llamarlo esto. Pero bueno, esto se puede hacer. Venga, abrir. Si esto es vuestro. Se tendría que quedar donde está, claro. Si está cortado, sí. Bueno, ojo, el metacrilato de zinc, al ser un material que se pega, porque ya es más grueso, se puede quedar pegado. ¿Vale? Sacadlo. Nos ha salido con los rebotes. Sí. Sí. Queda marcado. Sacadlo. ¿No tocáis ningún botón? No está suelto. Vale. Quiere decir que esos parámetros que le hemos metido están justo. Mirad. Mirad. Ay, sí, sale. Vale. ¿Os acordáis que hablaba de los rebotes? Metacrilato se marcan mucho los rebotes. Tienes una máquina que no tienes que permitir esto. Que tú te valga, me parece, vale. Pero esto no debe, esto si tú creas un trabajo y te dan esto, es que no saben usar la máquina, ¿vale? Vale. Yo no lo permitiría, vamos, porque el metacrilato es caro. ¿Cómo se evita esto? Levantando, calzando metacrilato. Es decir, si tengo varios de estos, le pongo otro aquí. Para que no rebote. Vale. Vale. Entonces, esto tiene que caer. Con lo cual, he ido justo. Le voy a poner un punto menos de velocidad o un poquito más de potencia. ¿Vale? Y voy a intentar calzarlo con uno solo. También puedo hacer, también puede significar. Hay que bajar la máquina y volver a. Claro. Baja la máquina o subir. O subir. No hace falta bajar la máquina. No, no te va a hacer nunca caso. Eso es. O subir. Vale. Sí, a mí no me gusta jugar con la máquina porque al final es otro motor y pierdes, puede que cabecee, puede al final que se desequilibre, ¿vale? Vale, pues mira. Ya está. Vale. Dale a test, pero lo voy a mandar otra vez. Vale, entonces antes le he puesto 10, 55, 50. Yo no me he fijado en el amperímetro, no me he fijado qué valor ponía. Pero voy a jugar ahora subiendo potencia, ¿vale? Le voy a poner 65%. Y de paso, miro el amperímetro. ¿Os ha gustado el marcado como está de grabado o lo queréis más grabado? Más. 70, 16, 13. ¿Lo subo marcado para ver? Vale, pues le voy a poner 70, 20, 20 15 en el corner power. Y 10,65 en lo otro, ¿vale? Le damos Dunlop y Dunlop corre. Como ya existe, le decimos que sí y ya está. Bajáis la máquina, si cabe dais start, dale el extractor. Ya está dentro, ¿no? Start. Si estás ok, start. Teniendo seleccionado el fichero, start. Y ahora seguramente la pieza caiga. Vale. Puedo ir a más potencia, ¿vale? Ah, vale, para saber también cuánto. Claro, cuánto pero... ¿Ha caído la pieza? No. Vale. Pues subimos. Está cortada. Lo que pasa es que metacrilato de 5 se. Mira, ¿veis? Que ahora no hay rebote. Tomás. Lo blanco sale por la resina de metacrilato, sale con el aire. Entonces, si le dais con un poquito de alcohol. Sí. Si yo cojo alcohol
Mira, déjamelo. Está un poco dentado aún así. Sí. ¿Da un poco de? Está un poco dentado. Por este lado. Claro, porque voy muy potente. ¿Por? Porque voy muy potente. Fíjate, yo ahora voy a hacer una cosa. Le voy a bajar a 10, en vez de 10 le voy a poner 8. Y voy a poner esto al 45. No vais a ver ni un golpe. Con lo cual, si está muy marcado, aquí me pide que tengo que meterle más separación, ¿vale? A ver, la otra está por ahí. ¿Veis? Mira, dándole con un poquito de alcohol, se queda. Ah, una cuestión. El metaquilato siempre viene con protección. Si vais a hacer esto o vais a hacer un grabado, quitarla. Si no, no. Si no, para cortar no es necesario quitar protector, ¿eh? No, no, no. No, porque si esta pieza ahora mismo ya en cualquier lado la rayas. Si tú tienes gente llevártela o llevar a tu casa, lo que sea, si no está grabada, el mero hecho de haberle quitado protectores rayo. ¿El protector no es plástico? No, es un film. No, es un protector. No. Entonces, si solamente vais a cortar, no quitarlo, ¿vale? Porque mantenéis la pieza original. Vale.